Porque eso es lo que me había dicho mi gerente. Because that's what my manager en seis meses me voy y te quedas acá. In 6 months I'm leaving and you're staying. Pero but, yo me entregué a ti hace 10 años. I gave myself to you 10 years ago. Y te dije que daba todo. And I told you I gave everything. Así que no tengo ningún problema. So I have no problem en dejar trabajo, in leaving my job, estudio, my studies, money, país, country. Solo quería saber si eres tú. I just wanted to know if it was you. Y me dijo, sí, and he said, yes, it's me. Y Dios empezó a hablar. God started to speak to me. Había algunos montes que tenía que superar. There were montes. There were some hills I had to overcome. Y se superaron. And they were overcome. Pero había uno especial. But there was one especially. ¿Cómo iba a salir al campo misionero? How was I going to go to the mission field? Mi madre estaba sola. My mom was alone. Bueno, Dios son tremendos milagros. God did tremendous miracles. Alejandro, Alex volvió de Brasil en ese momento. Alejandro, at that moment, he came back from Brazil. Se quedó con mamá. And he stayed with my mom. Y dijo, anda tú. He said, you go misionero. To the mission field. Y al mismo tiempo, and at the same time, ocurrieron otras cosas. Other things happened. Una de esas cosas one fue of those things que mi hermano mayor was my older tomó mi lugar en el trabajo. Took my place in my job. Y se ofreció a sostener a mamá por un tiempo. And he offered to sustain my mom for a while. Y nos salió una casa. And then a house came. Así que pudimos comprar una casa. So we were able to buy a house. Y nos iba bien también la empresa que teníamos. And we were also doing well in the company we had. Entonces, so, yo dije, Señor, ¿qué hago? I said, Lord, what do I do? Porque algunas personas piensan que si uno se va al campo misionero porque le fue mal en otra cosa. Some people think that if you go into the mission fields because you failed in other things. Entonces yo te pido una cosa. So I ask you one thing. Que me dupliquen el sueldo. To double my salary. Y ese mes me duplicaron el sueldo. And that month they doubled my salary. Y vino el gerente. And the manager. Y me dijo, ahora nos vamos para adelante. Said, we're gonna go up. Ahora despegamos. Now we're gonna launch. Ahora sí que vamos para arriba. Now we're gonna go up. Yo dije, ahora renuncio. He said, no, now I quit. Porque el asunto es que Dios me llamó a otra cosa. God called me to another. Él me preguntó. He asked me, ¿dónde vas? Where are you going? ¿Cuánto más te van a pagar acá? How much are they gonna pay you? Yo dije, voy a Jucum. He said, I'm going to Wyoming. En ese lugar no te pagan. Place, don't pay you. Tú tienes que pagar para estar. You have to pay to be there. Amigo, tú estás loco. Is that you're crazy? ¿Cómo te vas a ir a un lugar? I'm gonna go to a place. ¿Qué va a pasar si te rompes una pierna mañana? What happens if you break a leg tomorrow? Dígame, si me rompo una pierna mañana. If I break a leg tomorrow. Él me dijo, vamos a levantar una colecta para ti. Say, we're gonna raise a fund for pero you. No es así, no es como hay que hacerlo. It's not how you do it. Yo dije, si tengo miedo de eso, say, if I'm scared of no that, ni cruzo la calle. I don't even cross the street. Hermanos queridos, hi, brother. Entonces tomé la decisión. I made the decision. Y después viene todo lo que les conté a algunos de ustedes viniendo a Chile y todo the eso. Rest came, I told you pero about, yo entendí esto. And I understood this. Que la entrega a Jesús tenía que ser total. That the surrender to Jesus had to be complete. Cuando uno se entrega totalmente, when you surrender completely, ahí puede ver más that's el obrar de Dios. More of the work of God. ¿Qué significa compromiso, entrega total? What does it mean commitment and total surrender? En primer lugar, first place, es colocar todo en la cruz de Cristo. Putting everything in the cross of Christ. Y el todo, and the everything, hay veces está simbolizado por algo en particular. Sometimes it's symbolized by something in particular. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a los pescadores, for example, when Jesus called the fishermen, a Pedro y Andrés para ser seguidores de él, Peter and Andrew to be their followers, los pescadores tuvieron que dejar sus redes. Fishermen had to leave behind their nets. ¿Qué era la red para el pescador? What was the net for the worker? Representaba su todo. It was their everything. Si no tenían redes, they didn't have nets, no había pesca. There weren't fish. Si no había pesca, there wasn't fishing. No había comida. There wasn't food. Así que ellos dejan sus redes. So they leave their nets. Y siguen a Jesús. And they follow Jesus. Había otro que se llamaba Mateo. There was another one called Matthew. Estaba en la mesa de tributos. He was in the tribute table. Era un publicano. He was a public worker. Él cobraba los impuestos. He charged the taxes. Él decía, usted tiene que pagar dos dracmas. So you have to pay two dracmas. Ponga aquí las coins. Put the coins here. Usted tiene que pagar también dos dracmas. You have to pay two coins. Usted no, usted tiene que pagar tres dracmas. Not you, you have to pay three. Usted. You. Y de pronto aparece Jesús. Suddenly Jesus is there. Y Jesús le dice, usted todo. Jesus says, you everything. Y dice él que dejando su mesa de tributos, his tax collection table, that was everything. He followed him. Había otro discípulo. There was another disciple que quería seguir a Jesús. Comfort was his everything. Y Jesús lo confronta and con su todo. Jesus confronts him with his everything. La Biblia no dice más si lo siguió o no lo siguió. The Bible doesn't say if he followed him or not. Otro.
another one. Habló de sus padres. Spoke about his parents. Y Jesús le dijo que cualquiera que ama a padre más que a mí no es digno de mí. And Jesus said that anybody who loved their parents more than me is not worthy. Ahora, para entender eso hay que entender la cultura oriental. To understand that you have to understand the East culture. Donde el asunto de seguir a Jesús podía producir una división en la familia. Could produce a division in the family. Algunos de los que aceptamos a Cristo en algún momento se produjo algo en la familia. Si some of us who accepted Christ, maybe something was produced in our family. Y eso le costaba, en un sentido, la aceptación de la familia. And in a way that cost you the acceptance of the family. A otro lo que era su todo, eran sus riquezas. Everything was their richness. Y le dijo: Jesús, yo te quiero seguir. And he said, I want to follow you, Jesus. Practico los mandamientos desde mi juventud. I do everything you say since my youth. Jesús le dijo: pero hay una cosa que te falta. Jesus said, but there's something you're lacking. ¿Cuál es? Which is todo. Everything. Porque tu todo is your everything. Son las riquezas. It's richness. Por lo tanto, therefore, vende todo lo que tienes, sell everything you have, a los pobres, give it to the poor, y tú vienes y sígueme. And come and follow me. Yo creo que Jesús, como tú te das cuenta, no le pidió a todos lo mismo. I don't, as you realize, Jesus didn't ask everyone the same thing. Pero le pidió a todos lo que representaba su todo. But he asked everyone what represented their everything. Creo que tenemos que volver al mensaje de la cruz. I think we have to go back to the message of the cross. Cuando nosotros entregamos nuestro todo. When we give our everything. Y esto es fundamental. This is fundamental. Bien. Well, esta entrega total. This total surrender. Se va a manifestar en tres áreas. It's going to manifest in three areas. Quiero hablarles brevemente. En primer lugar, nuestro compromiso tiene que ser para conocer a Dios. Our commitment has to be to know Jesus. No se puede hacer nada sin conocer a Dios. You can't do anything without knowing God. Sin pasar tiempo con él. Without spending time with him. Salmo 27:4. Psalms 27:4. Una cosa de mandarlo, marca un hito. God spoke to me here, and I recuerda las veces que Dios te habló. Remember the times that God spoke to me. Marca hitos. And they hitos. They mark hitos, milestones. Sí, es milestones. They mark te marca. They mark you. Yo me acuerdo tantas cosas cuando Dios me habló y lo hice que me marcaron. I remember so many things when God spoke to me and I did it and y they marked en mi memoria, grabado a fuego. And they're in my memory engraved in fire. ¿Y qué te da la identidad? What gives you identity? Las memorias que tienes. The memories you have. No te acuerdas a lo mejor de la película que viste. Maybe you don't remember the movie you saw. La viste y te olvidaste. You saw it and you forgot it. Pero lo que Dios hace, what God does, lo que Dios te habla, what God tells you, es permanente. It's permanent. Te acuerdas toda la vida porque te marcó. Because it marked you. Colocó un hito en tu vida. Put a milestone in your life. Así se crece. That's how you grow. Dios te habla. God speaks to you. Uno obedece. You obey. Qué tremendo cuando obedecí. How tremendous when you obey. Qué tremendo cuando entregué todo mi dinero. When I gave all my money. Y Dios me regaló una casa. And God gave me a house. Ah, eso, ¿usted cree que me lo voy a olvidar? I'm gonna forget that. Jamás. Never. Qué tremendo cuando Dios me habló de perdonar a mi papá y lo perdoné. When God told me about forgiving my father and I did. ¿Usted cree que me voy a olvidar alguna vez? You think I'm ever gonna forget that? Me puedo olvidar de las películas. I can forget the movies. Me puedo olvidar de alguna de lo que vi. I can forget what I saw. Pero de estas cosas no me puedo olvidar. But I'm not gonna forget this. Porque me marcaron. Because they marked me. Entonces el primer compromiso. The first commitment. Es a oír a Dios. Is to hear God. ¿Recuerda? Remember? Inclinar el oído. Leaning my ear. ¿Lo hablamos ayer? Inclinar el oído y escuchar. And leaning my ear and y obedecer. And obeying. Y anotar. And writing down. Y decir, Señor, qué say, tremendo aquí. Wow. How tremendous what you said. Y eso wow. Te va formando la identidad. That forms your identity. Te va formando quién eres. It forms who you are. Por eso la identidad se forma. That's why the identity is formed. En los cristianos, the Christians, en lo que escuchamos a Dios. And what we hear in God. Y obedecemos a Dios. And obey in God. Qué lindo. How nice. Hace unos días atrás. Two days ago. Dios me dio una palabra. God gave me a word. Uy, casi ni me animo. I almost don't say it. Me dijo. Said. El cable que tienes. Cable you have. Termina. Perdón. Termina con el cable de televisión. Ah, the cable service you have.
Cut it. Listo. Done. Le dije a mi esposa, I told my termina wife, con el cable. Just cut the cable service. Hazlo pronto. Do it soon. Porque a mí me gusta el cable. Because I like cable. Me relajo con el cable. I relax with cable. Y si esto lo cumplo, and if I do this, me acordaré siempre de esto. I'm always going to remember this. De obedecer a Dios. Obeying God. Porque sé lo que va a pasar. Because I know what's going to happen. Se va a multiplicar mi tiempo con Dios. My time with God is going to multiply. Cada cosa que escuchamos de Dios. Everything we hear from God. Y llevamos nosotros a la cruz de Cristo. We take to the cross of Christ. Entonces comienza a producir algo. Something starts to produce. ¿Entiendes? Yo no estoy diciendo que todos hagan lo mismo. No, I'm not saying for all of you to connect con Dios. Just connect with God. Hay cosas que no tenemos que ver. There are some things that we shouldn't see. Hay cosas que no tenemos que oír. There are things that we shouldn't hear. Obedecemos a Dios. We obey God. Nuestro espíritu crece. Our spirit grows. Desobedecemos a Dios. We disobey God. Quedamos estancados. We're stuck. O para abajo. Or we go down. Dependiendo. Depending. De la decisión. Whatever. Entonces el asunto es conocer a Dios. Knowing God. Oh, oremos un minutito, Espíritu Santo. Holy Spirit. Danos. Queremos más de tu presencia. Okay, we want more of your presence. Yo quiero más de Cristo. I want more of Christ. ¿Puedes decir esto? Can you say this? Yo quiero más de Cristo. I want more of Christ. Había una canción que decía, yo quiero más. There was a song that said, I want más de Cristo. More of Christ. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Porque esto te va a mantener en la culpa. Pero si lo confesamos y nos apartamos, eres libre de culpa. Free of guilt. Así, like el camino es libre. And you walk free. No se trata de excusar. It's not about excuses. Adán se excusó. Adam made excuses. Dijo, no, no fui yo. It wasn't me. Fue la mujer. It was a woman. Y la mujer que tú me dices. And the woman you gave me. Así que la culpa la tienes tú. So you're the one to blame. No es así como se resuelve. It's not like that. Se resuelve tomando responsabilidad. You resolve things, amando a Dios. Responsibilities, loving God, odiando el pecado. Hating sin. ¿Cómo superamos el pecado? How do we overcome sin? Hay dos elementos. There are two elements. La primera. First. No mantenerlo en tinieblas. Not leaving it in the dark. No tenerlo escondido. Don't hide it. Sino sacarlo a luz. But bring it to the light. Primero hay que sacar la luz delante de Dios. First you have to bring it to the light before God. Y decirle, Señor, and say, Lord, como dijo el hijo pródigo, like the prodigal son said, he pecado contra el cielo y contra ti. Against the heavens and no you. No busco excusas. He didn't look for excuses. El pecado sin excusas. The sin doesn't have excuses. No culpamos a que la carne es débil. We don't blame the flesh that is weak. That Satan made me do it. Que fue culpa de mi papá. And it was my dad's fault. No. None of that. Asumimos nuestra responsabilidad. We take our responsibility. Cuando asumimos eso, when we make that, entonces Dios puede comenzar a actuar. God can act. Hay veces el pecado hay que confesarlo a otra persona. Sometimes sin we have to confess it to other people. Porque a lo mejor es algo que nos está atando. Because maybe something that is bounding us. Uno piensa si la gente supiera.
We think if people knew, no me amaría. They wouldn't love me. Busca a alguien espiritual. Get someone spiritual. No busques a un chismoso. Don't look for a gossip maker. No sirves. It's not good. Busca a alguien del espíritu. Look for someone in the spirit. Alguien que tú puedes decir. Someone that you can say. Este es un hombre de Dios. This is a man of God. ¿Entiendes? No estoy diciendo este es mi amigo. Not my friend. Sino es un hombre de Dios, una mujer de Dios. A woman of God. Alguien que va a ayudarme someone a superar esto. Nosotros a veces tenemos chequeos entre los líderes. Check-ups between the leaders. Nos chequeamos. We check each other. ¿Cómo está tu vida? How's your life? ¿Cómo están tus pensamientos? How are your thoughts? ¿Cómo están tus actitudes? How are your attitudes? Y cuando hacemos esto nos obliga a buscar a Dios. Makes us, que Dios nos diga us, God, en qué estamos mal. For God to tell us what's wrong. Porque el corazón es engañoso. Because the heart is deceitful. Más que todas las cosas. More than all things. Entonces, so, nosotros lo primero que hacemos lo sacamos en a la first thing we do is bring porque it to quien the light. Cubre su pecado because those who cover no their sins will not prosper. Si andamos en luz, hay que andar en la luz. If we walk in that, no we have tinieblas. To walk in light, not in darkness. Entonces, ahí la sangre de Cristo nos limpia so todo. That's where the blood of Jesus cleans us. No lo tengas oculto. Don't hide it. No vivas dos vidas. Don't live two lives. Porque eso se llama hipocresía. That's called hypocrisy. Y la hipocresía Dios la odia. God hates it. Jesús Jesus dijo tres frases muy fuertes. Said three strong phrases. Generación de víboras. Generation of snakes. Padre, hijos de vuestro padre el diablo. Sons of your father the devil. Y sepulcros blanqueados. And, whitewashed graves. Las tres cosas se las dijo a un solo grupo. He told them to one group. Y no fue al grupo de prostitutas. And it wasn't to the group of prostitutes. No fue al grupo de publicanos. It wasn't to the group of public workers. No fue al grupo de ladrones. It wasn't to the group of thieves. Se lo dijo a un solo grupo. He said it to one group. Al grupo de los fariseos. The group of the Pharisees. Porque eran hipócritas. Because they were hypocrites. Y los fariseos eran los intérpretes de la ley de Dios. And the Pharisees were the interpreters of the law of God. Nosotros somos los que más corremos peligro de hipocresía. We're the ones who run the most risk of hypocrisy. Entonces tenemos que mantenernos puros. So we have to remain pure. Tenemos que ser santos donde nadie nos ve. We have to be holy where no one sees us. Tú eres un misionero. You're a missionary. Eres un misionero aunque no estés en Cucún después. You're a missionary even if you're not in Wyoming later. Porque Dios te llamó a ser misionero. Because God called you to be a missionary. Aunque sea un misionero dentista o doctor. Even if you're a dentist, a doctor or a mecánico. Serás un misionero. You're a missionary. Si decides hacer esto. If you decide to do this. Entonces. So. Tienes que mantener el nivel de santidad. You have to remain the level of holiness high. Ser santo donde nadie nos ve. Being holy when no one sees us. Donde nadie nos ve. Where does no one see you? En nuestros pensamientos no nos ven. In your thoughts they don't see you. Tú puedes tener pensamientos muy malos y nadie los conoce. You can have very bad thoughts and no one knows them. Pero Dios te ve. But God sees you. Y nosotros queremos ser santos donde nadie nos ve. And we want to be holy where nobody sees. No nos interesa lo que piensa la gente. We're not interested in what people. Nos interesa lo que Dios piensa. We're interested in what God thinks. Y de pronto tenemos un pensamiento de envidia. And we suddenly have an envy thought. Y tenemos que llevarlo al Señor. We have to bring it to God. Y de pronto tenemos un pensamiento de ira. We have an anger thought. Y lo tenemos que llevar al Señor. We have to bring it to God. O un pensamiento de lascivia, or de lujuria. Thought of lust. Y lo tenemos que llevar al lust, Señor. We have to bring it to God. Y lo tenemos que cambiar. And we have to change it. Y lo podemos cambiar. And we can change it. Lo podemos cambiar. We can en change el poder it. De Dios. In the power of God. Se puede cambiar. It can be changed. No es difícil. It's not hard. ¿Qué haces cuando viene un pensamiento impuro? What do you do when an impure thought comes? Lo cambias por uno puro. You change it for something. Es muy sencillo. For a pure thought. It's very simple. Viene una porque el pensamiento impuro viene hasta con una historia. Because an impure thought comes even with a story. Cambias la historia. You change the story. Y te pones con un pensamiento puro. And you put a pure thought. Yo hago eso. I do that. El que venga un pensamiento impuro de envidia o de no significa que es pecado. The fact that an impure thought, an envy thought comes, porque doesn't mean no puedes evitar que vengan los pensamientos. You can't avoid thoughts coming. Que vengan. That they come, pero sí puedes evitar you can avoid que entren. That they enter. Puedes evitar you can avoid soslayarte, regocijarte, rejoicing in that thought, dedicándole tiempo. Dedicating thought, time. Ahí está el pensamiento.
That's the thought. Tú puedes darle la entrada. You can give it entrance. O puedes rechazarlo. Or you can reject it. Si lo rechazas, you reject it, no estás en pecado. You're not in sin. Estás en tentación. You're just in temptation. El asunto es que el enemigo, the thing is that the enemy, trae pensamientos, brings thoughts. Tú vas caminando por la calle, you're walking down the street, y hay estímulos, and there are stimulations, que no puedes evitar, that you cannot avoid, que vengan, that they come. Lutero creo que decía eso. Luther, I think he no said puedo this. Evitar que los pájaros I can't avoid estén birds rondando mi cabeza. To go around my head. Pero sí puedo evitar but I can't avoid que hagan un nido en mi cabeza. Them making a nest in my head. Si te das el nido, if you make the cometemos pecado. We have sinned. Si decimos acá no vas a nidar, if we say you're not going to make a nest here, where we're letting go. ¿Dónde no nos ven? Where they don't see us. En los motivos del corazón. In the motives of the heart. Allí estamos y alguien nos dice, te toca lavar los baños. Then there we are. Someone says you get to clean the bathrooms. ¿Vas a ir a lavar los baños? Are you going to go to clean the bathrooms? Claro que sí. Of course I am. Pero nuestra cara es. But our faces. Pero por supuesto. But of course. Es un placer. It's a pleasure. Dios no mira, es un placer. God doesn't see me, it's a pleasure. He sees your heart. Es lo que está oculto. It's what's hidden. Es eso. That is. Que tiene valor para Dios. Which has value for God. Y eso nadie lo ve. And no one sees that. Pero yo quiero ser santo donde nadie me ve. But I want to be holy when no one sees me. En esos motivos del corazón. In those motives of the heart. Así que nuestros pensamientos. So our thoughts. Motivos del corazón. Motives of the heart. También en las acciones ocultas. In the hidden actions. Nadie nos ve. Nobody sees that. Pero ahí estamos. But there we are. Ahí estamos viendo un canal de televisión que no deberíamos ver. There we're watching a TV channel that we shouldn't. Y de pronto. And suddenly. Entra alguien a la habitación. Someone comes to the room. Estoy viendo Discovery Channel. I'm watching Discovery Channel. Pero no estaba viendo Discovery Channel. But you were not watching Discovery Channel. Estaba viendo algo que no debía ver. You were watching something that you shouldn't have. Pero ahora te da vergüenza que otro sepa que estás viendo but algo. But now you're ashamed that someone sees what you were seeing. Dios ve el corazón. God sees the heart. Y queremos avanzar hacia la perfección. And we want to continue into perfection. Aunque no tengamos algunas deslices en esto. Even if we slide in this. Pero no lo consideramos normal. But we don't consider it normal. Nos arrepentimos. We repent. Y volvemos a decir, say again, amo a Dios, I love God, odio el pecado, I hate sin. Y aunque he pecado, and even though I sin, sabes Señor que te amo, you know God that I love you, y me arrepiento de este pecado, and I repent from this sin. Es interesante, it's interesting, tenerlo en la luz, to have it in the light, pero hay un segundo elemento, but there's a second element, Colosenses 3:4, Colossians 3:4, dice, haced morir, it says, lo terrenal en vosotros. Make the earthly things die in you. No satisfagas los deseos de la carne. Don't satisfy the wishes of the flesh. Otra parte dice, no proveas a los deseos de la carne. Another version says, don't provide to the wishes of the flesh. Proveer. Provide. Satisfacer. Satisfy. ¿Qué idea te da? What idea does it give me? Es darle de comer. It's feeding. Al pecado. Sin. Se lo mata de hambre. You have to starve sin to death. De, por inanición tiene que morir. You have to let it die. Porque no tiene comida. Because it doesn't have. No le damos con qué alimentarse. We don't give it food. No lo fortalecemos. We don't strengthen it. Lo debilitamos. We weaken it. ¿Cómo se debilita? How do you weaken it? Sacando la luz. Bringing it to the light. Y no dándole de comer. And not feeding it. No permitimos. We're not allowing. Allí estamos con el televisor. There we are with the TV. Y Dios nos dio. Él creó un aparato, se llama control remoto. God gave us something. He created yo creo que lo creó dioses. Remote control, and I think God. Y entonces cuando vemos una cosa que no debemos ver, so when we see something that we shouldn't see, hay un botoncito que dice change. There's a button that says change. Y no lo vemos. And we don't see it. Y si no es suficiente, and if that's not enough, hay otro botoncito rojito. Another red button que dice on off. That says on off. O apagar. Or turn off. Y lo apagamos. And you turn it off. Y si no es suficiente, and if that's not enough, puedes agarrar esa herramienta que se llama hacha. You can bring an axe. Y termina con eso. And you end with that. Porque el asunto es mejor entrar al reino de los cielos. It's better to go into the kingdom si of God. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer. If your right eye is, y trae de ti. Makes you fall. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, if your right hand makes you fall, cut it.
No es para que entremos tuertos y mancos arriba de nosotros. Es para que seamos radicales contra el pecado. No juegues con el pecado. Don't play with sin. No te pongas en situaciones de pecado. Don't put yourself in situations of sin. Porque eso es muy peligroso. Because that is dangerous. Y queremos odiar el pecado. And we want to hate sin. Con todo nuestro corazón. With all our hearts. Bueno, luego tenemos. And then we have. Internet. Internet. Y tenemos los computadores. And we have computers. Y yo quiero decirles, I want to tell you, que me toca ministrar a muchas personas mayores, I get to minister to a lot of old incluyendo people, pastores, including pastors, que están esclavos de la pornografía. Who are slaves to pornography. No te esclavices solo, solo. No te esclavices. Don't slave, don't put yourself into slavery by yourself. No, el que practica el pecado, esclavo del pecado. Those who practice sin are slaves to sin. No, no me va a hacer nada a mí. Oh, it's not going to do anything to me. Oh, soy un hombre mayor, tengo oh, criterio formado. I'm an old man, I have my own criteria. Yo tengo 62. I'm 62. Pienso que no soy, que el que cree estar firme, mire que no caiga. The word says, look, those who think they're firm, watch not to fall. No te confíes en tu criterio. Don't trust your own criteria. No seas sabio en tu propio opinión. Don't be wise in your own opinion. No digas, a mí no me va a pasar don't nada. Don't say, nothing's going to happen to me. Satanás dice. Satan says, ya lo engañé. Cree que no le va a pasar nada. He's already fooled. He thinks nothing's going to happen to him. No digas eso. Don't say that. Porque la Biblia te dice lo contrario. The Bible says the other thing. No seas sabio en tu propio opinion. Don't be wise in your own opinion. El que cree estar firme, mire que no caiga. Those who think they're firm, watch not to fall. Hermano, my brother, be firm in this. Huye de las pasiones juveniles. Run away from la palabra passions. Clara, una tras the otra. The word is clear once and again. Porque el asunto the thing es que Dios tiene propósito para tu vida. God purpose for your life. Y el enemigo lo trata de trabar, and the enemy tries to postergar, to cut it, y si fuera posible, it, and if it's matarlo. Possible, kill it. Matarlo. Matar el propósito que Dios tiene. The purpose of God. Y va a colocar todo lo que pueda. He's going to put everything he can. Tú estás en las líneas delanteras. You're in the front lines. Lo quieras o no. Whatever you want lo que ya son misioneros. Those who are already están missionaries, de lleno en las líneas delanteras. Están de lleno in the front lines. Están de lleno. Están allí. They are there. No podemos jugar con el pecado. We can't play with sin. Vamos a odiarlo. We're going to hate it. Con todo nuestro corazón. With all our hearts. Ser santo, being holy, donde nadie nos ve. Where nobody sees us. La tercera cosa. The third thing. Y con esto voy a terminar. And this is gonna be finished. Tenemos que ser comprometidos. We have to be committed. Entrega total. Total surrender. A la gran comisión. To the great commission. Eso significa. That means. Que nuestro tiempo. That our time. No es nuestro. Is not ours. Es del Señor. Is of the Lord. Nuestro dinero. Our money. No es nuestro. Not ours. Es del Señor. It's of the Lord. No el 10%. Not 10%. El 100% del Señor. 100%. Solo que el 10% Él lo administra. 10% He administrates. El 90%. The 90%. Lo administramos nosotros. We administrate. Pero Él sigue siendo el dueño. But He's still the owner. Él es el dueño. He is the owner. En nuestro hogar Él es el dueño. In our home He is the owner. Él es el dueño de nuestros talentos. He's the owner of our talents. Nuestros talentos son para Él. Our talents are for Him. Pero escucha, esto no es automático. This is not automatic. Yo ayer les decía, ustedes estuvieron yesterday, cuando le dije a los profesores. When I told the professors. ¿Cuántos ustedes son profesores? How many of you are professors? Renuncien. Quit. Y conviértase en misionero a la educación. And become a missionary into education. ¿Pero entienden lo que yo les dije? Understand what I said. Pareció un chiste. It looked like a joke. Pero no es ningún chiste. But it's not a joke. Para convertirse en misionero de educación no es automático. A missionary in education is not automatic. Si tú eres profesor, no es que eres misionero en la educación. If you're a professor, it's not that you're a missionary. Tú tienes que tomar una decisión. You have to make a decision. De renunciar. To renounce. Para ser misionero en la educación. To quit, to be a missionary in education. No es que tú automáticamente. It's not that you automatically te conviertes. Become. En un agente de transformación. An agent of transformation. Tú tienes que tomar una decisión. You have to make a decision. Es decir. Meaning. Si vamos a ser. If we're going to be realmente colaboradores de Dios, really helpers of God, hay en la gran comisión, in the great commission, hay que tomar una decisión. You have to make a decision. Señor, Lord, mi tiempo es para ti. My time is for you.
¿Cuál es tu sueño? What's your dream? ¿Sabes cuál es el sueño de Dios? What is God's dream? Que nadie perezca. That nobody perishes. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Everybody will go into repentance. Y quizás tú tienes sueños personales. Maybe you have personal dreams. Y dices, yo quisiera hacer tal cosa, and you tal cosa. I would like to do this and that. Pero el Señor te dice a ti. The Lord tells you. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus sueños? Are you willing to renounce your dreams? Para cumplir mi sueño. To fulfill my dream. Que es que nadie perezca. That nobody perishes. Sino que todos procedan al arrepentimiento. They all go into repentance. Y quizás tú tienes una visión. Maybe you have a vision. Pero Dios te dice, yo quisiera usarte de acuerdo a los dones que te di de esta otra forma. But God tells you, I want to use you by the gifts I give you in this other way. Sí, Señor. Are you willing to say lo yes, llevo Lord? La cruz. Yes, I take you to the cross. El evangelio, the gospel, la salvación, salvation, es gratis. It's free. La salvación, salvation, es gratis. It's free. Pero llevar el evangelio a otros, but taking the gospel to others, te cuesta la vida. Costs your life. El evangelio, the gospel, es gratis. It's free. Pero involucrarte en la gran comisión, but getting involved in the great commission, te cuesta la vida. Costs your life. No vas a encontrar a ningún hombre o mujer, you're not gonna find any man or woman, que luchó por algo, who struggled, fought for something, y produjo un cambio tremendo, and produced tremendous change. Sin haber dado su vida. Without giving their life. Empezamos con Jesús. Starting with Jesus. Seguimos con Pedro. Also Peter. Pablo. Paul. Juan. John. Pero venimos más para acá. And we Martin Luther King. Martin Luther King. William Wilberforce. William Wilberforce. Luis Pasteur. Luis Pasteur. Todos hombres y mujeres que dieron su vida para lograr algo. Men and women who gave their lives. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. If the seed doesn't fall into earth and queda solo y sin fruto. There will be fruit. Te vas a salvar. You're gonna be saved. Te vas a ir al cielo. You're gonna go to heaven. Porque la salvación es gratuita. Because salvation is free. Pero cuando estás comprometido con Cristo, when you're committed to Christ, tú no solamente quieres salvarte. Not only you want to save yourself. Tú dices, Señor, yo quiero estar comprometido. I want to be committed. En la gran comisión, the great commission. Y eso, and that significa, means pago de un precio. Paying a price. Entrega total a Jesucristo. Total surrender to Christ. No se puede hacer de otra manera. You can't do it another way. Señor, ahora mi dinero es tuyo. Now my money is yours. Señor, si tuviera que renunciar a mi casa, if I had to renounce to my house, I would do it for you. Señor, si tengo que dar todo mi tiempo, Lord, if I have to give all my time, ¿cómo te voy a servir mejor los 50 años que me quedan? Better the remaining 50 years of ¿dónde my life? ¿Dónde voy a rendir más? Where am I going to be better? Yo le tuve que preguntar esto al Señor. I have to ask this to the Lord. Señor, Lord, ya tengo mi título de abogado. I have my degree in law. ¿Qué quieres que sea? What do you want me to be? ¿Abogado misionero? A missionary lawyer? ¿O misionero transcultural? Or lawyer transcultural? Cross-cultural lawyer. No, transcultural missionary. Transcultural missionary. ¿Cuál de los dos? Which one? Y el Señor me dijo, quiero que seas misionero. And the Lord said, I want you to be a missionary. Usa tu conocimiento abogado, pero para ser misionero. Use your law knowledge, but to be a cross-cultural missionary. Si él hubiera dicho, sea abogado, yo hubiera aceptado también. If he would have said, be a lawyer as a lawyer missionary, porque mi vida estaba en la cruz. Yes, because my life was in the cross. Y el Señor me dijo, no, and tu tiempo vas a rendir más. Mi gloria de esta manera. No, you're gonna be better for my glory this yes, way. Yes. And that is lo how puedo is. Ver. I can see it. Pero no es que dejé de ser abogado. It's not that mi conocimiento. Stop being a lawyer. Pero tengo mi I have my knowledge that there. Tengo mi llamamiento. But I have my calling. ¿Cómo vas a rendir más para Dios? How am I gonna be better with God? For God. Pregúntale eso a Dios. Ask that to God. Pregúntale durante sus escuelas. Ask during your schools. Aprovechen este tiempo de retiro espiritual. Take advantage of this time as a spiritual retreat. ¿Cómo va a rendir mejor mi vida? How is gonna my life be better? How am I gonna be better to God? Señor, dímelo tú. Tell me, Lord. You tell me. Y el Señor comienza a hablar. And the Lord starts speaking to you. Yo tenía mis compañeros abogados. I have my lawyer colleagues. Y ellos tenían sus autos. Yo, and they had their cars and everything. No tenía ni dinero. Los primeros 6 años no recibí nada. In the first 6 years, I didn't get any money. Vivía de milagros. I would live out of miracles. Pero yo decía, Señor. I said, Lord. Eres tú, ¿no es cierto que me llamaste? You called me, right? Voy seguro. I'm safe. Ahora. Now. Después de 38 años. After 38 years. ¿Usted cree que yo cambiaría ser misionero por ser abogado? Do you think I would change being a missionary for being a lawyer? Ni ebrio ni dormido. Not even drunk. Ni loco que estuviera. Not even crazy. Porque el asunto yo puedo ver a los otros abogados. I can see the other lawyers marcando el paso.
So stepping up. Y yo veo no todas las riquezas que yo he tenido en estos años. All the richness that I've saw. Pero eso no lo vi al principio. But I didn't see that at first. Al principio yo lo veía al revés. At first I would see the other way around. Porque primero es oír a Dios. It's hearing God. Obedecerle. Obeying God. Y después lo ves. And then you see it. Eso es lo que pasó. That's what happened. No quiero decir que tú no tengas que ser abogado. I don't want to say that you don't have to be a lawyer. Quiero decir que tienes que preguntarle a Dios. I say you have to ask God. Y si Dios te dice, tú me vas a servir mejor como abogado, you're gonna serve me better as a lawyer, por favor, no seas misionero. Don't be a missionary. Transcultural. Sé misionero, abogado. Be a missionary lawyer. Si Dios te dice, tienes que estar, haz lo que Dios te dice. If God tells you have to be, do what He says. Pero para saber lo que Él te dice, to know what He says, primero tienes que ir a la cruz. First you have to go to the cross. Para que no sea lo que tú dices. So it won't be what you say. Para que no sea lo que tú quieres. That it won't be what you want. Para que sea lo que Dios quiere. That it will be what God wants. Que te conoce mejor. Who knows you better. Y te creó con un propósito. And He created you with a purpose. Qué maravilloso es este Dios. How wonderful this God is. Y nos entregamos completamente. If we surrender to Him completely. En la gran comisión. To the Great Commission. Así que comprometidos en conocer a Dios. Committed into knowing God. Comprometidos en odiar el pecado. Committed into hating sin. Comprometidos en la gran comisión. Committed in the Great Commission. Ahora algunos tienen miedo de entregarse a Dios. People are scared to surrender to God. Dicen, si Dios, say, yo me entrego completamente if a Dios, I give myself completely to God, Él me va a mandar a África. He's gonna send me to Africa. Y yo no quiero ir a Africa. And I don't want to go to Africa. Quiero decir algo. I want to tell you something. No lo va a hacer eso. He's not gonna do that. Es que yo tengo a mi mamá que está enferma. But I have my mom who's sick. Y él me va a mandar a Japón y yo tengo que dejar a mi mamá. I have to leave my mom. Él no va a hacer eso. He's not going to do that. Porque Dios es un Dios de pactos. This God is a God of covenants. No es un Dios de imposiciones. Not a God of impositions. Alguien podría decir, ¿y qué pasó con Jonás? Someone could say, what happened to Jonah? Jonás es el único caso. Jonah is the only case. Tú ves en la Biblia. You see in the Bible que Dios le ordenó hacer, God commanded him to do something even against his will. Y eso fue porque estaba comprometida la historia de una ciudad. And that was because the story of a city was committed. Que era Nínive. It was Nínive. Dios tenía en un sentido que borrar el libre albedrío de Jonás. God had to erase Jonah's free will. Porque Jonás era un profeta. In a way, because he was a prophet. ¿Y qué era un profeta? And what was a prophet? Alguien que había renunciado. Someone who had renounced. A decisiones propias. To their own opinions. Y por lo tanto. And therefore. Tenía que hacer todo lo que Dios le dijera. They had to do everything that God said. Por ejemplo, los profetas. For example, the prophets. Comían excremento. Would eat excrement. Los profetas se casaban con prostitutas. The prophets got married to prostitutes. Los profetas hacían cosas muy terribles porque era como Dios tenía que tocar al pueblo para que entendiera cómo Dios miraba. For them to understand how he saw. La gran mayoría de las personas no ha sido llamado a eso. The great majority of people were not called to that. Usted puede encontrar el caso. You can find the case de Agabo, of Agabo y de Pablo. And Paul. Pablo quería ir a Jerusalén. Paul wanted to go to Jerusalem. Y Dios le mandó a un profeta. Sent a prophet. Que se llamaba Agabo. Who was called Agabo. Y Agabo le dijo. And he said. Así dice el Señor. This is what the Lord says. Le sacó el cinto a Pablo. He took the belt out of Paul. Y le dijo al dueño de este cinto. And he said, the owner of this belt. Lo van a amarrar y encadenar. Is going to be bound down and chained. Dios le estaba advirtiendo. God was warning him. A Pablo. Paul. Lo que iba a pasar en Jerusalén. What was going to happen in Jerusalem? Le estaba diciendo. He was saying, Pablo, Paul, tienes la opción de no ir. You have the choice not to go. Es más, Dios le mandó a Pablo un profeta para que no fuera. Even God sent a prophet to Paul not to go. Y Pablo dijo. And Paul said, Agabo, muchas gracias por tu palabra. Thank you very much for your word. Yo estoy dispuesto no solo a que me encarcelen. I am willing not only to go to jail. I'm willing to die for Christ. ¿Entiende lo que estoy diciendo? You understand what I'm saying? Dios le dijo que no lo le dio la oportunidad, pero Pablo dijo, God gave him the opportunity, but he said, I love God so para much. Mí el vivir es Cristo. That to me, living is Christ. Y morir es ganancia. And dying is winning. No es que lo obligó a hacerlo. Not that he forced him to do it. Le dio la oportunidad, él sabiendo lo que se metía. He gave him the opportunity. He knew what he getting into. Él sabía lo que se metía cuando apeló al César de Roma. He knew what
what he was getting into when he appealed to Caesar. Él podría haber quedado libre. He could have been free. Pero él apeló al César de Roma. But he appealed to the Caesar of Rome. Porque tenía pasaje gratis. He had a free pass to Rome. Y él sabía que tenía que llevar el evangelio a Roma. He knew he had to bring the gospel to Rome. Fue su elección. It was his choice. Eso es maravilloso cuando uno. This is wonderful. Entiende quién es Dios. You understand who God is. Y se entrega totalmente. And you give yourself completely. Y él te prepara. And he prepares you. No te manda sin preparación. He doesn't send you without preparation. Hay diálogos con Dios. There are dialogues with God. Y uno le dice, Señor, te entrego esto. Lord, I give you this. Y el Señor dice, bueno, entonces te doy esta responsabilidad. Well, then I give you this responsibility. Señor, ya maté un gigante. I killed a giant. ¿Quieres matar a otro? Do you want to kill another? Sí. Okay, yes. Te doy otro gigante. Okay, here's another. Este va a ser más grande que el anterior. It's gonna make you. This one's gonna be bigger than the other one. ¿Quieres matar ahora a otro? Do you want to kill another one? Bueno, ahora te doy otro. Well, I'm gonna give you another one. En el momento que dices, basta, Señor de gigantes. And you say, stop, Lord, with the giants. Yo no te doy más gigantes. God doesn't give you more giants. Tú le puedes decir hasta acá. You can say up until here, and that's it. Elías le dijo eso. Elijah said that. Y Dios le dijo, bueno, nombra a un sucesor, a Eliseo. Okay, find a successor, and he gave him Elijah. Está bien. That's okay. Pero el asunto es cuando uno se entrega al Señor. But the thing is, when you give yourself to God, y confía en Él. You trust Him. Y dice, yo quiero servirte con todo mi corazón. I want to serve you with all my heart. Dios te va poniendo en situaciones. God puts you in situations. Y si quieres, do you want to? Sí, Señor. Yes, Lord, I do. Otra cosa. Okay, another thing. Qué bien. Y después del oso, and after the bear, viene el león. The lion comes. Después viene el gigante Goliath. Después viene otro gigante peor, Saúl y sus celos. Worse giant, Saul and his jealousy. Then another one. Pero ahí se convierte en el gran hombre de Dios. And you become the great man of God. La mujer de Dios. And a great woman of God. Entonces el asunto, so the thing is, es que no tenga miedo. That you wouldn't be afraid. El Dios es un Dios de pactos. God is a God of covenants. Tú puedes entregarte completamente a Dios. You can give yourself completely to God. Puedes decir, no, Señor, yo no. Or you can say, no, Lord. Creo en ti, gracias por ser mi Salvador, pero. Thank you for being my Savior, but. Hasta aquí nomás. Up until here, I'm done. Yo quiero entregarle todo al Señor. I want to give everything to God. Poder decir, si vivimos para Él, vivimos. To say, if we live, we live for Him. Si morimos para Él, morimos. If we die, we die for Him. Sea que vivamos o que muramos. Whether we live or we die. Somos del Señor. We're of the Lord. Y esto significa. And this means. Renuncia total. Total renounce. Voy a terminar con esta ilustración. Then I finish with this illustration. Había un hombre que quería adquirir la perla de gran precio. There was a man who wanted to acquire the pearl of great price. Y fue el dueño de la perla. And he was the owner of the pearl. Y le dijo, he went to the owner.